Buenas tardes, señoras y señores. Va a comenzar el acto de graduación de los estudios de máster de la Universidad Pública de Navarra. Presidirá el acto el rector magnífico de la universidad, el padrino de este acto, don Francisco Fernández Nistal. Le acompañará en la mesa la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También nos acompañan en este acto un representante de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Jurídicas, la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias y el director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación. En primer lugar, Edgar David Araiz Huarte y Francisco Javier Lavilla Gracia pronunciarán unas palabras en representación de quienes hoy se gradúan. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi, estimado profesorado, autoridades académicas, compañeros y compañeras, familiares, bienvenidos y bienvenidas al acto de graduación de los 17 másteres universitarios oficiales de la Universidad Pública de Navarra. Un acto de graduación con el que la mayoría de nosotros damos fin a uno de los periodos más bonitos de la vida, la etapa académica. Hay algo muy curioso acerca de las etapas en la vida. Se van para no volver. Asusta pensar lo rápido que se pasa el tiempo, pero es consolador saber lo bien invertido que este ha sido. Y es que somos muy afortunados y afortunadas por ello. Así es. En este año y pocos meses, periodo de tiempo que se suma a los años de las carreras, hemos tenido la oportunidad de ser beneficiarios del recurso más valioso que existe en el mundo y cuyo valor ha ido aumentando más si cabe con el paso de los años. Dicho recurso es la educación. La enseñanza. Posiblemente muchos de los familiares hoy aquí presentes habrán entendido a la perfección lo que acabo de decir. La educación siempre ha sido cara, muy cara, demasiado cara. Muchas de las madres y padres presentes posiblemente no pudieron estudiar aquello que hubiesen querido por una cuestión meramente económica. Sin embargo, gracias a universidades como esta, gracias a universidades públicas, todos nosotros hemos podido estudiar lo que queríamos, satisfaciéndose así una fundamental necesidad social, tal y como es la calidad formativa y el capital humano de la amplia mayoría de la juventud navarra. No olvidemos lo afortunados que hemos sido y aquella a quien debemos tal fortuna. Durante este periodo universitario, cada uno de nosotros y nosotras hemos cargado este largo camino con una mochila de experiencias, en las aulas, aventuras científicas, sociales, jurídicas y en instituciones. Pero hablemos de lo verdaderamente interesante. Quisiéramos aquí plantearos un ejercicio de reflexión, ¿o es que acaso pensabais que solo ibais a escuchar? Os invito a conectar con vuestra infancia, con vuestra adolescencia. Recordad de dónde provienen vuestros miedos, vuestras dudas, vuestras inseguridades. Investigar esa voz interior, que nos decía que no estábamos preparados, que no éramos capaces y que no lo íbamos a conseguir. Rebatirla con los hechos, con nuestros logros, con este momento. Tantos años de estudiantes, tantas vivencias que nos han traído hoy aquí. Como eco de todas las voces que hoy nos reunimos en este pabellón, os proponemos decirnos a nosotros mismos, enhorabuena, enhorabuena, estamos preparados, somos capaces y no solo hemos conseguido superar esta etapa, sino que lo volveremos a conseguir. Vendrán más desafíos, más adversidades, las habrá incluso más difíciles, pero siempre podremos tener la convicción de que podemos contar con nosotros mismos, con las fortalezas que ya hemos trabajado para llegar hoy aquí, ya que no hay fortaleza más determinante que la de confiar en uno mismo. Por eso hoy os invitamos de nuevo a que veamos cada dificultad
como una oportunidad para trabajar con perseverancia por nuestras ideas y nuestros sueños, porque al fin y al cabo la oportunidad lo es todo. Pero por supuesto, todo esto no lo hemos conseguido solos, ni mucho menos. En este camino hay muchas personas, algunas de las cuales nos acompañan hoy aquí, o incluso virtualmente. Otras, tristemente, ya no están con nosotros. Las personas que han estado ahí, a nuestro lado, en nuestro recuerdo, hacen que este día no solo sea un día para celebrar, sino también para agradecer. Gracias a la UCNA y a todo el profesorado, que no solo nos han provisto de conocimientos técnicos y experiencias sobre nuestras futuras profesiones, sino que también han sembrado en nosotros la semilla de la duda, despertando nuestras ganas de aprender. Y es que, especialmente, queremos recordar a aquellas maestras y maestros que nos han enseñado con cariño y tesón nuestros variados oficios, y que, por encima de todo, creyeron en nosotros y nos aspiraron como personas. A todos nosotros, compañeros y compañeras, gracias por vuestra voluntad, por vuestro esfuerzo, por elevar y compartir inquietudes, por generar ricos debates, por nuestra compañía, por nuestro apoyo y por nuestro compañerismo y nuestra amistad. Gracias también a todas esas personas, madres, padres, abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, parejas, familiares, amigos y amigas que han estado con nosotros en todo momento. Os invitamos, no obstante, ahora a rememorar también esos días no tan buenos. Ese día en el que llegaste exhausto de la biblioteca, ese día en el que fracasaste, ese era el día en el que no te querías levantar de la cama, en el que la fatiga y la desesperanza conquistaron tu alma. Esos días en los que te adentraste en un caos sin escalera. En esos días, en todos esos días, ahí se encontraban ellos. Con su esfuerzo, con su cariño y su apoyo incondicional. En esos días, cuando nos sentimos que los retos de la vida nos superaban, esos días en los que nos faltaban las fuerzas para afrontar la siguiente contienda. Su ejemplo y su presencia nos alentaron, y sus consejos regresaron causalmente a nuestra memoria, dotándonos del coraje suficiente para intentarlo una vez más. Más allá de todos los méritos, más allá de todo lo que hemos conseguido, estoy convencido de que allá afuera debe haber algo más. Esa persona en la que nos tenemos que convertir. Esos proyectos que aspiramos a realizar. Una valiente y profunda búsqueda de nuestro propósito en la vida. Por supuesto, todo no va a ser un camino de rosas. Nos encontraremos con problemas. Sí, y a veces a diario, pues claro. Pero les haremos frentes. Los abordaremos, los afrontaremos. Seamos capaces, pues, de encontrar coraje en la incertidumbre. Valor y disciplina para decir la verdad y hacer lo correcto. Tenacidad para perseverar en el esfuerzo, sabiduría para diferenciar lo importante de lo urgente y humildad para tener los pies en el suelo. Pero sobre todo, amigos y amigas profesionales, queremos apelar a la seguridad y bondad como pilares conductores de nuestras decisiones diarias. Aspiremos a crear, generar y promover un impacto positivo allá donde vayamos, allá donde trabajemos. Aspiremos a ser el mejor profesional posible, es decir, la mejor persona posible. Llegar ahí es nuestro destino, pero no nos apresuremos en el viaje. Todo pasa y todo llega. Disfrutemos así de este hermoso camino, ya que el camino es la meta. Quisiéramos finalizar con una última idea que hemos venido recogiendo durante estos últimos días. La compartimos con vosotras y vosotros como reflexión de cierre a este discurso. Cuando ya no estemos, cuando todas nuestras energías se han agotado, ¿cómo querremos que nos recuerden? Queridos compañeros y compañeras, como os hemos dicho al comenzar, hay algo muy curioso de las etapas de la vida, y es que se van para no volver, sí, pero lo que nos traen jamás se olvida, porque cada etapa es cambio, y el cambio es nuestro propio crecimiento que viene a buscarnos. Os deseamos y nos deseamos mucha alegría, paz y aprendizaje. Os deseamos lo mejor en vuestras futuras andanzas. Ha sido un verdadero honor ser vuestros representantes hoy aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Estimado señor rector, señora decana, representantes de diversas facultades y escuelas, alumnos, alumnas, familiares, buenos días, egurdión. Permitidme que comience con mi más sincero agradecimiento si no enhorabuena, eso lo dejo para el final. La verdad es que he estado atento al discurso que han hecho los representantes de los alumnos, Edgar y Francisco, y me satisface que esa identidad, ese reconocimiento de la labor de la Universidad Pública de Navarra como universidad pública vinculada a Navarra esté presente. O sea, es un elemento, yo creo que todos tenemos una identidad, ¿no?, que se conforma en parte a varias identidades, y yo, como mucha gente de mi generación, pues somos de la UMNA. Pensando ya el otro día sobre qué podía deciros hoy aquí, me di cuenta de que yo mismo no recordaba nada de los discursos de padrinos que a mí me tocaron. Así que tampoco debieron ser demasiado memorables. O eso, o que no les debí prestar la atención que merecían. Lo primero que pensé que podía hacer para pasar a formar parte de vuestros recuerdos fue ponerme a recitar algún diálogo de la película del Padrino. En ese caso, me recordaríais siempre como el tarao, aquel que se puso a imitar a don Vito Corleone. Por cierto, espero que hayáis visto la película, aunque sea de 1972. Merece mucho la pena. He de reconocer que me llegué a visualizar a mí mismo haciendo, y precisamente por eso os voy a ahorrar hoy el espectáculo. Así que tuve que pasar al plan B. Este plan B, sin duda, me permite hoy aquí poder aportar algunas reflexiones propias que espero que os sean útiles. La verdad es que también me satisface que ya algunas reflexiones han salido ya en el discurso de Edgar y de Francisco, a los que felicito, porque creo que han aportado reflexiones muy interesantes. Y bueno, aunque en cierta medida me han pinchado algunas ideas, yo creo que está muy bien que nos repitamos, o sea que no pasa nada. Estamos hoy en la Universidad Pública de Navarra, una institución universitaria que no con pocas dificultades pudo ponerse en marcha hace ya más de 30 años. Hoy, viendo las instalaciones, hay de reconocerse su trayectoria y que una de sus fortalezas no es sino su vinculación al desarrollo económico y social de Navarra, a la que se debe y con la que mantiene un elevado nivel de interlocución. Rigor en la ejecución presupuestaria y continua adaptación a las necesidades formativas que se plantean desde nuestro tejido empresarial y sistema de innovación, así como ofrecer respuestas adecuadas y medidas a las necesidades sociales. Adaptación obligada, porque nos espera un mercado profesional, seguramente muchos de vosotros ya lo estáis viviendo, donde las fronteras disciplinarias cada vez son más difusas, en el que cobran relevancia, aquellas competencias relacionadas con un conocimiento profundo de la realidad social, la capacidad de análisis y el trabajo en grupo, así como la resolución creativa de problemas, creando una cultura de aprendizaje continuo para ser receptivos a los cambios conceptuales, científicos y tecnológicos. Y es aquí donde la Universidad Pública de Navarra, y lo quiero reconocer, creo que ya está haciendo un gran esfuerzo, donde una prueba tangible sois vosotros y vosotras, estas promociones de másteres, en las que sin duda el desarrollo irá siendo mayor, para incorporar en sus planes estudios formación práctica y competencias relevantes para el mercado de trabajo, así como en visibilizar hacia afuera el talento que los titulados pueden aportar en el día a día de nuestras organizaciones. Porque las universidades juegan y jugarán un papel relevante en la sociedad del siglo XXI. La academia, en ese sentido, ha de esforzarse y procurar ir de la mano entre las diferentes áreas de conocimiento y trabajar cada vez más multidisciplinarmente para responder a estos retos. Después será más fácil atravesar los límites de los campus para todos nosotros y la producción del saber se trasladará a la realidad con el fin de aplicarla al fin último, que no es otro que el progreso social. Dentro de este plan B, para continuar, me he preguntado, ¿qué me habría gustado a mí, quizás, que me hubieran dicho cuando terminé mi máster? Pues me habrían animado, y en esto sí que me voy a repetir, a ser curioso, y que desde la uni me animen a preguntarme el porqué de las cosas, poder estar
horas montando y desmontando cosas o argumentos para averiguar cómo funcionan y conocer diferentes personas y enfoques que me hagan replantearse sus ideas. En un mundo en ocasiones, y lo estamos viviendo, más receloso con el diferente, en el que nos recluimos rodeados exclusivamente de los que piensan como nosotros, o como le gusta a los autócratas, donde no nos cuestionen nuestros grandes dogmas. También me habría gustado, creo, que me recordaran que es necesario tener claras a nivel técnico nuestras competencias, en las que sois más habilidosos y en las que os podáis ver más débiles, porque esa es la clave, evidentemente, para el crecimiento personal. Competencia no es sino la mágica combinación de tres elementos: el querer, el saber y el poder. Deteniéndome en cada uno de ellos, el querer es la actitud, las ganas, la ilusión. En esto estoy convencido de que no hay problema, vais sobrados. El saber, lo cual da el conocimiento, hoy estáis aquí, lo tenéis reciente, fresco. Y el poder, lo cual lo aporta la habilidad, que es el resultado de la práctica, la repetición continua. La repetición es muy importante, la rutina. ¿Y por qué no el aburrimiento, aunque parezca mentira? Absolutamente necesario para el desarrollo profesional. Por ello, me gustaría pararme hoy aquí en el poder, que también podemos llamar habilidad, elemento básico de la competencia. Tendréis que pasar por la misma experiencia una y otra vez. La repetición es la base del conocimiento y del excelente desarrollo profesional, por lo que os pido que no os puedan las prisas y que seáis conscientes que nunca se alcanza un grado óptimo de madurez ni en la vida ni en la práctica profesional. Aunque os pueda descolocar, siempre se es más feliz siendo consciente de las propias limitaciones. Además, tendréis que ser también flexibles y elásticos en las fronteras de vuestra práctica profesional. El trabajo en equipo, una vez más, la necesaria humildad en la práctica profesional, reconociendo las propias limitaciones, el afán por reconocer aquellas áreas formativas en las que tendréis carencias, ya que, como dijo Borges, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. No quiero tampoco dejar de recordar que hoy estáis aquí muchos jóvenes, que sin duda vivís con incertidumbre vuestro futuro. Son ya tres golpes duros y sucesivos en una fase en la que estáis construyendo proyectos vitales. La profunda herida de la crisis económica, la pandemia y ahora una guerra en suelo europeo. Algo quizás impensable tres meses atrás. ¿Qué más podía pasar? Y es comprensible que sintáis un término que se ha venido a denominar como envidia demográfica, imaginado por Douglas Coupland en su novela Generación X, que refleja las diferencias en las oportunidades de progreso económico y social entre las diferentes generaciones. Aunque, como todo en esta vida, su cruz tiene su cara y viceversa. El presente nos ofrece también oportunidades formativas y experiencias vitales, y también de conocimiento. Y os aseguro que estas experiencias y oportunidades eran difícilmente inimaginables 20 años atrás. Sin duda, aunque tapada muchas veces por la sucesión de los acontecimientos, estamos ante un reto generacional, los que estamos aquí, que aunque poco visible, acabará manifestándose bien a través de los mecanismos de representación social o institucional, o como ha ocurrido a lo largo de la historia, rompiendo con ellos. Aunque yo creo que tenemos una estructura social lo suficientemente desarrollada y resiliente para poder dar respuestas. Ya que es comprensible que exista la sensación, en ocasiones, que las soluciones a los problemas se hagan más para atender a las necesidades de una sociedad adulta. A ello no ayuda, sin duda, la necesidad creciente de respuesta inmediata, más en un contexto en el que manda el eslogan rápido, la crítica mordaz, y se margina la escucha, valoración de alternativas y reflexión serena. No existen soluciones mágicas, aunque sí que desde todos los ámbitos seguro que podríamos hacer un esfuerzo suplementario, algo más, por tener en cuenta la opinión de los que hoy sois aquí mayoritarios, los jóvenes. Todo ello incorporándolo en la toma de decisiones. Por ello, hoy más que nunca, se hace necesario, con el rigor que proporciona la práctica académica, la construcción de amplios consensos que, pensando a largo plazo,
permitan planificar respuestas eficaces frente a estas incertidumbres que nos acechan. Dicho esto, y siguiendo con los consejos, quizás uno de los más importantes que me habría encantado que me recordasen es que lo primero en esta vida es ser buena persona. Y yo creo que Edgar y Francisco también lo han señalado. No descubro nada nuevo que seguro que vuestras madres y padres os dirán muchas veces. Pero para mí es algo que conforme vas conociendo lugares en este camino que es la vida, como bien han dicho Edgar y Francisco, das más importancia en todos los ámbitos. Porque, amigos y amigas, la vida es una carrera de fondo en la que hay que tejer alianzas y puede ser que solos podréis ir más rápidos, pero os aseguro que en equipo o en compañía llegaréis más lejos. Por eso me parece importante hoy aquí remarcar el valor de ser buena persona, porque muchas veces se nos olvida qué es lo verdaderamente importante. De hecho, en bastantes ocasiones, y esto lo he comentado muchas veces con directivos, no solo de recursos humanos, un hecho diferencial a la hora de seleccionar y a la hora de contratar, ya alcanzado el nivel de competencia requerido, la expresión recurrente es, mira, pues le contratamos porque nos parecía buena persona. Y no lo digo yo, que evidentemente tengo la legitimidad que puedo tener, sino que permitidme que os lea un fragmento de una interesantísima entrevista que el diario La Vanguardia realizó en 2016 a Howard Gardner, neurocientífico, profesor de la Universidad de Harvard y autor de la teoría de las inteligencias múltiples. La entrevista comenzaba con la siguiente introducción. Ninguna persona es mejor ni peor que otra, ni tampoco igual a otra. Lo que nos hace humanos es que cada uno de nosotros es único. Así que ríase con la neurociencia, de quien diga que alguien es más listo que otro. ¿Listo? ¿Para qué? Cualquier talento no es sino capacidad de adaptación al entorno. Inteligencia, eso es. Por eso, Gardner sostiene que hay más de una inteligencia. Y ahí no acaba nuestra diversidad. Cada cultura y cada persona entiende esa teoría. Todas las teorías, a su manera, manera además que varía con la edad, como no puede ser menos, cuanto más envejeces, más difícil nos resulta adaptar nuestra vida a las nuevas ideas. Y menos adaptarlas cómodamente a nuestro modo de vivir sin variarlo. Por eso, creer, saber envejece y querer saber rejuvenece. Grabaos a fuego, por favor, esta última frase, si lo queréis tomar como consejo. Creo que es lo mejor que os voy a poder transmitir hoy. Creer saber envejece y querer saber rejuvenece. Sigo con la entrevista, si me permitís. Howard explica, empecé a preguntarme por la ética de la inteligencia y por qué personas consideradas triunfadoras y geniales en la política, las finanzas, la ciencia, la medicina u otros campos hacían cosas malas para todos y a menudo ni siquiera buenas ni para ellos mismos. Yo soy científico e inicié un experimento en Harvard, el Good Work Project, para el que se entrevisté a más de 1.200 individuos. Descubrimos que en realidad las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. No llegan a serlo nunca. Tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes. Lo que hemos comprobado es que los mejores profesionales son siempre ECE, excelentes, comprometidos y éticos. Ante lo que el redactor le pregunta, ¿no puede ser excelente como profesional, pero un mal bicho como persona? Pregunta que seguramente os estaréis preguntando vosotros, como es lógico. Y el profesor contesta, no, porque no alcanzas la excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia. Si no te comprometes con objetivos que van más allá de tus necesidades para servir la de todos. Y eso exige ética. Sin principios éticos puedes llegar a ser rico. Sí, o técnicamente bueno, pero no excelente. Terminó la entrevista con esta última reflexión de Gardner, que a mí me hizo pensar mucho. También hemos descubierto que los jóvenes aceptan la necesidad de ética, pero no al iniciar la carrera, porque creen que sin dar codazos no triunfarán. Ven la ética como el lujo de quienes ya han logrado el éxito. Permitidme, después de esta reflexión, que me detenga aquí. Estoy seguro que este salón de actos está repleto de buenas personas.
Así que tenéis lo más importante para ser excelentes profesionales. Pero no olvidéis nunca a Gardner. Para triunfar no hay que dar codazos. Ni la ética es ningún lujo solo al alcance de los que ya han alcanzado el éxito. El mundo necesita, sobre todo, buenas personas, y hoy más que nunca. Buenas personas para hacer frente a guerras, para hacer frente a pandemias, a volcanes, a cambios climáticos, a crisis socioeconómicas, a cambios de paradigma. Buenas personas que miren hacia atrás para aprender de los errores, hacia los lados para rodearse de otras buenas personas y hacia adelante para avanzar. Porque gracias a vosotros podremos avanzar como sociedad. Para terminar, ya termino, os felicito por haber llegado hasta aquí y os animo a ser vuestra mejor versión. Eso sí, si me lo permitís, os voy a pedir dos favores. Primero, no os contagiéis de la moda de creerse virólogos un día, presidentas de gobierno al siguiente, por ejemplo. No terminéis la semana jugando a vulcanólogos y comencéis la siguiente siendo expertos en derecho internacional y geopolítica. Zapatero a tus zapatos. Segundo, y este os va a sonar, por favor, sed curiosos, intentar escuchar, pensar dos veces antes de hablar y, sobre todo, ser buenas personas y excelentes profesionales. Muchas gracias. Eskerrik asko. Seguidamente va a intervenir doña Sandra Cabero Brújula, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en representación de todos los representantes de centro. Señor rector, señor padrino, las promociones, decanos, decanas de las facultades, directores y directoras de las escuelas universitarias, estudiantes, compañeras y compañeros, familias, muy buenas tardes, arratsaldeon denoi. Hoy es un día de gran alegría. Estamos de celebración por la inminente terminación de vuestros estudios de posgrado y, por tanto, mis primeras palabras van a ser, lógicamente, pues de felicitación para todo el grupo de futuras y futuros titulados de los másters de la UBNA, a quienes va dedicado este acto organizado por la universidad para celebrar vuestra despedida como estudiantes de posgrado en nuestras facultades y escuelas. Palabras de felicitación que extiendo también a las familias y que traslado en nombre de todos los directores de las facultades y escuelas de la universidad a quienes tengo hoy de representar, el honor de representar hoy en este acto. Bueno, ha sido sin duda este un periodo intenso y exigente. Y estoy segura de que también divertido y apasionante. Algunos de vosotros habéis continuado vuestros estudios de grado en los másteres que ahora finalizan, otros, en cambio, proviniendo de otras titulaciones o del mercado laboral, habéis encontrado en un máster de la UBNA la posibilidad de especializaros a un nivel más alto. Sabemos que sois conscientes de que el título que muy pronto estará en vuestras manos está homologado con el de las mejores universidades del continente. Estamos seguros de que sabréis aprovecharlo. Además, los títulos de máster son los segundos en cuanto a rango académico, solo por debajo de los títulos de doctor. Tenéis, por tanto, una gran preparación. Esta, la vuestra, ha sido una promoción, ya lo ha adelantado el padrino, una promoción marcada por una gran incertidumbre a nivel económico y social. Cuando no nos habíamos recuperado completamente de la crisis provocada por las medidas establecidas por los estados para evitar los contagios, ha surgido una perturbación internacional muy significativa, marcada por una guerra en el corazón de Europa, que más allá del terrible drama en pérdida de vidas humanas que representa, puede tener consecuencias geopolíticas muy importantes y duraderas, que no somos capaces de predecir ni siquiera los economistas. Los efectos de la interacción de estas dos recientes crisis son, sin duda, preocupantes. Pero el futuro no lo podemos predecir y vuestro papel va a ser crucial en esta coyuntura, porque vais a ser los profesionales que van a poner en práctica sus conocimientos para afrontar y proponer soluciones a los grandes retos que se avecinan en los ámbitos relacionados con las nuevas condiciones económicas, que exigirán también nuevos marcos regulatorios, las nuevas tecnologías, los nuevos retos sanitarios, energéticos, los nuevos retos también en el ámbito de la cadena alimentaria y los nuevos desafíos educativos y sociales. Sin duda, serán necesarios nuevos desarrollos de aplicaciones que ahora mismo no podemos ni imaginar, pero cuya concepción y desarrollo será tarea vuestra a lo largo de la vida profesional que estáis a punto de empezar
y que deseamos que sea muy larga y fructífera. La formación que habéis recibido os capacita para trabajar en los entornos turbulentos e impredecibles en los que nos movemos. Más aún, confiamos que vuestro paso por nuestras aulas os haya contagiado el espíritu de emprendimiento que quiere ser una de las señales distintivas de esta universidad y que es imprescindible para que muchos de vosotros y vosotras aportéis nuevas ideas a las empresas en las que vais a trabajar o en las que vosotros mismos creéis. Y por último, quería mencionar la investigación como uno de los pilares fundamentales de la sociedad del futuro. En la universidad podéis encontrar un lugar para desarrollar vuestra posible vocación investigadora. Recordad que es requisito para acceder a cualquier escuela de doctorado y a la UNA en particular, contar con estudios de máster universitario. Y es, por tanto, una posible salida académica y profesional, el doctorado, que no debéis descartar, fundamentalmente por tres razones. La primera es que la nuestra es una sociedad basada en el conocimiento, en la que todos los indicadores internacionales muestran el crecimiento en el interés de las empresas por los doctores y las doctoras. Es decir, ya no es solo una formación para trabajar en el ámbito académico. En segundo lugar, la creación de empresas ligadas al doctorado también sigue una senda clara de crecimiento, generando además un mayor éxito en su continuidad, en la de estas empresas, de este tipo de emprendimiento, basado en los avances de la ciencia y contando con doctoras y doctores. Y la tercera razón es que la apuesta de la UPNA por la investigación es decidida. Una de las acciones estratégicas en el ámbito de la investigación del plan estratégico de nuestra universidad se centra precisamente en el apoyo al desarrollo de carreras científicas de jóvenes investigadores. Y termino ya, para no consumir más tiempo, de una fiesta que es la vuestra y de la que tenéis que ser los verdaderos protagonistas. Cuatro breves mensajes. Uno, tened la seguridad de que todo el profesorado y el personal de administración y servicios de la universidad hemos trabajado lo mejor que hemos sabido. En nombre de todos, os pido disculpas por las cosas que no hayan funcionado todo lo bien que hubiéramos deseado y estoy segura de que en el futuro recordaréis con orgullo y cariño vuestro paso por la universidad. Dos, no deis por terminada vuestra formación y recordad que aquí, en la UPNA, podemos contribuir en un futuro a vuestras próximas etapas formativas a través de los programas de formación continua o los títulos propios. Tres, recordad que pasen los años que pasen, sois ya para siempre parte de esta casa, de vuestra Universidad Pública de Navarra. Contamos con vosotras y vosotros para que participéis en las iniciativas que vayamos poniendo en marcha, colaboréis con ellas en la medida de vuestras posibilidades y aprovechéis todas las ocasiones de reuniros con vuestros compañeros y compañeras de clase en el máster. Y cuatro, y esto va dirigido a vuestras familias, nunca agradeceremos lo suficiente el esfuerzo que habéis hecho como contribuyentes y como padres y madres, dotando de recursos a esta universidad y confiándonos la formación de vuestras hijas e hijos. Sabed que tenéis el máximo reconocimiento de toda la comunidad universitaria. Mil gracias por vuestra amable atención y, una vez más, mis felicitaciones y las de todo el profesorado de las escuelas y facultades de esta universidad. Enhorabuena y gracias a todos. Sorionak eta mila esker denoi. A continuación, se va a proceder a la entrega de los diplomas. Se ruega a los estudiantes se acerquen al estrado cuando se nombre el máster al que pertenecen. En primer lugar, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Decimosegunda promoción del máster universitario en intervención social con individuos, familias y grupos. Dana Lisset Bejarano Tobar. Enhorabuena.
Noemí Jacqueline Cruz Santiago. Ane Fernández Trigo. Alicia Fernández Turlán. Diana Vanessa Garzón Pizarro. Nieves Martínez Sánchez. Miriam Moreno Echavarri. María Pilar Muruzábal Huarte. Lucía Puche Pereda. Irma Leticia Rocha Juárez. Jonathan Solís Terrados. Mariana de Los Ángeles Villarragas Velázquez. Decimotercera promoción del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria. Josu Aguirre Moragües. Mirel Altadil Aguirre Zabalaga. Leire Altadil Legarra. Elena Alfate Barricarte. Mikel Artazkoz Echamendi. Maitane Ascunce Urroz. Eneko Asín Sanz. Nayara Azanza Astarriaga. Oyer Balda Vidaurre. Julen Bernaldo de Quirós Rollo. Diana Brincey. Eider Carrión Ninatanta. Ane Cortés Antolín.
Maite Dávila Mata. Joseba de Blas Sesma. Manuel de Pedro Rodríguez. Maite del Álamo Aldanondo. Endika Díez Olaechea. Jamie Mark Eagles. Olaya Eizaguirre Mayo. Alexia Flores Ugarriza. Andoni Fermín Ibero Martínez. Sofía Ibero Martínez. Andrés Galán Escalada. Elia Galera Rodríguez. Lidia García Plaza. Miriam García Prat. Ana Garde Tanco. Suberoa Glaría Ansó. Alicia González Coloma. Ander Goñi Medrano. Ana Gorostidi Espinal. Idoia Granizo Uribarrena. Diego Juan Hernández González del Valle. Yulene Hernandorena Lazcano. Asune Herrero Lorite. Miriam Warriz Gurpide. Leire Iriarte Chocarro. Itziar Iturri Zabalza. Belén Jiménez Garro.
Ainhoa, Juan y Corena y Díaz. Javier Larequi Fontaneda. Rosa Lezaun Beortegui. Pedro López Gómez. Álvaro Antonio Maestre Pérez. Judith Martín Esandia. Iván Montero Collado. Íñigo Moreno Antón. Nerea Navarro Wizi. Marina Ochoa Puente. Kathleen Lauren Ortega. Lara Pérez Etayo. Álvaro Pérez del Notario Carlos. Celia Rasines Gandarillas. Idoia Razkin Goñi. Miriam Rodríguez Tres. Juan Carlos Ruiz Ochoa. Xavier Sagarzazu Arbeláiz. Diego Salas Pérez. Sayoa Sierra Fernández. Itxaso Unanua Ollo. Cristina Urrizelki Olcoz. Lisabe Velasco Zofalla. Daniel Ventura Guayar. María Belén Villanueva Guayar. Y Manuel Ciluaga Esteban. Gianfranco Beletich Huayna. Adrián. Y Adrián Resa López de Aguileta. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, octava promoción del Máster Universitario en Dirección de Empresas. David. No, Estefani Castellanos Ramos. Juan Chacón Rodríguez. Agustín Sebastián Contreras Muñoz. Julegnis Carolina Díaz López.
Erika Karina Estrada Quintero. Jessica Lorena González Biojó. Cindy Márquez Cherres. Irene Ospino Cardona. Luisa Fernanda Ramírez Pinchao. Octava promoción del Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información. Sara Aldave Leoz. Melisa Almendras Menacho. Adrián Velascuain Rico. Andoni Beroiz Domínguez. Cristina de la Fuente Usechi. Paula Echavarri Andueza. Nixon Eduardo González Chuquimarca. Fouad Kamouni Margiche. Francisco Javier Lavilla Gracia. Jonathan León Gómez. Javier Méndez Ojer. Mayalen Pérez Setuain. Diego Quintana Lacalle. Javier Urdiales Ramírez. Cristian David Villafañe Betancourt. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias. Decimocuarta promoción del Máster Universitario en Agrobiología Ambiental. Paula Domínguez Lacueva. Laura Estepa Hernández. Javier Goicoechea Sádaba. Lucía Urquiola Azpiazu. Séptima promoción del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Íñigo Barberena Ruiz. Josu Encinas Ularte. Asier Gamayo Valls. David Gómez Tobalina. Kalen Gorría Garde. Sara León Ecai. Julen López Davalillo Ruiz de Alegría.
Arturo Mampel Martín. Miriam Monreal Garagalza. Jocelyn Edith Naranjo Armijos. José Ángel Navarro Asiain. Elena Fofalla Vela. Leire Zubieta Olcoz. Séptima promoción del Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Harold Paul Alulima Fuentes. Iñaki Brun Bosque. Bernardo Condori Canchillo. Ana Laura Gianbeluca. Nayara Gil Alonso. Xavier Goldara Zugarte. John González Ibarzábal. María Martínez Laviano. Íñigo Meler Ustés. Saioa Munuera Irurzun. Xavier Aritz Osakar Astiz. Miguel Preciado Sorcada. Juan Ríos Carralero. Iker Xavier Salvador Merlo. Erika Cristina Solano Romero. Beñat Uriarte Ispizua. Claudia Urrizelki Sarasíbar. Segunda promoción del Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria. Javier Cabeza Pagola. José Miguel González Peñalver. Lucía Jiménez Montenegro. Marta Mozún Uriz. Marina Otal Avínzano. Marta Uriarte Arjona. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación. Decimotercera promoción del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. Frank Hernández Castro. María Iriarte Fernández. Íñigo Iribarren Felipe. Javier Mérida Floriano.
Tania Rodríguez Marco. Carmen Sánchez Albardía. Aymar Yeregui Bacaicua. Decimosexta promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación. Jorge González Armendáriz. Carlos Rafael Matos García. Octava promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Arturo Hermosilla Corral. Carlos Lumbreras Sádaba. Nayara Platero Rodrigo. Séptima promoción del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Gabriel Arangoa Altuna. Nerea Ariz Alquegui. Nerea Arriazu Ramos. Fernando Azanza Uraballen. David Azcona Aizcorbe. Aitor Biurrun Beaumont. David Ignacio Bretos Arguiñena. Juan Chacón Rodríguez. Xavier Egea Urra. Natalia Fernández Roca Vaquero. Íñigo Garatea Alcázar. Alfonso José Gil Liberal. Alberto González López. María Las Heras Artieda. Sabino Liébana López. Xavier López Andueza. Ainhoa López de Goicoechea Gamboa. Mario Medrano Gurrea. Adrián Moral Ulsnes. Gregorio Olivares Casero. Marina Otazu Redín. Jorge Puyuelo Roy.
Rosagaray Burdaspar. Iñaki San Juan Gárate. Rubén Sánchez Pérez. Íñigo Sánchez Oroz. Luis Tambo Gracia. Ane Udaquiola Adarraga. Jon Ugarteburu Gabilondo. Jon Vázquez Uranga. Andrea Vizcay Goñi. Octava promoción del Máster Universitario en Ingeniería Informática. Ander Ayesa Moneo. Unai Javier Fernández Ortega. Rudy Guerrero Álvarez. Eduard Ilie. Iñaki Pérez del Notario López. Decimocuarta promoción del Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional. Julio César Ruiz Ramírez. Y de Ingeniería Informática también Izaskun Rodríguez. Facultad de Ciencias Jurídicas. Novena promoción del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía. Ollán Ainzúa Olaya. Maite Aldaz Remón. Laura Alvillar Nieto. David Edgar Araiz Huarte. Blanca Bazal Chacón. Laura Alejandra Betancourt Sánchez. Miquel Biurrun Sasal. Itziar Cambra Compains. Íñigo Carrillo Díaz de Atauri. Miguel Chivite Cabezuelo. Leire Estremat Garijo. Beñat Echegaray Bustince. Aitor Goldaracena Jiménez. Marta Gorriz Apezteguía. Amaiur Guindeo Arandigoyen.
Chaimae Ainán Maroin. Maite Ibiriku Lecumberri. Patricia Iribarren Toni. María Izcue Uriarte. Anastasia Kuzmina. Unai Labat Sánchez. Garasi Loyarte Villar. Elvira Martínez Ruiz. Esther Mayo Fernández. Carmen Rosa Milian Sánchez. Javier Montilla Ávila. Amaya Osés Aedo. Nerea Oyarzun Vicente. Mireia Panadero Meseguer. Estíbaliz Pascual Salinas. Ainhoa Rodríguez Marculeta. Luisa Rodríguez Serrano. Leire Rodríguez Pla. Javier Romero Elvira. Elfida Safetova Rusanova. Anne Servent Beloki. Pedro Raúl Valentín Oblitas. Lucy Vallejos Mamani. Décima promoción del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. João Paulo Araujo Monteiro. Diana Elena Calzada Ledesma. Eva Cano Oliver. Natalia Cirauqui Dúcar. Natalia Cortizo Lizarbe. Jesús del Río Ramírez. Radostina Emilova Pasanlieva. Íñigo Fiuza Mendía.
Antonio José Francesc Cabero. Álvaro García Aguilar. Fátima Hernández Toledo. No. Freddy Herrera Vicente. Andrés López de Vicente. Ainhoa Martín Chamorro. Daniel Martínez Romero. Pablo Martón García. María Camila Pantano Escobar. Natalia Redondo Úcar. Luis Rodríguez Rodríguez. Erika Villarroel Ballesteros. Facultad de Ciencias de la Salud, 16ª promoción del Máster Universitario en Salud Pública. Yaidiz Marinel Durán Rocha. Javiera Méndez Ruiz. Carla Pozo Díaz. Cierra el turno de intervenciones el rector de la Universidad Pública de Navarra, señor don Ramón Gonzalo García. Bueno, querida decana, querido decano, directora y director de los diferentes centros de la Universidad Pública de Navarra, queridos miembros de la comunidad universitaria, querido Francisco, padrino de la promoción y premio alumni de la universidad, estudiantes, familiares, amigos y amigas, arratsaldeon. En primer lugar, quería saludar a todos y a todas en esta tarde de celebración en nombre de todo el equipo rectoral de la Universidad Pública de Navarra. Como rector y como egresado de nuestra universidad, es un verdadero honor participar y presidir este acto. Hoy nos encontramos en este pabellón deportivo de la Universidad Pública de Navarra, porque no cabemos en otro sitio, en un acto que supone el reconocimiento de la Universidad Pública de Navarra y de toda su comunidad a vuestra excelente labor, vuestra constancia, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, realizado durante estos años en la UPNA. Virtudes que garantizan que la sociedad española estará en las mejores manos, las vuestras, en un futuro muy próximo. Pero el camino no se termina aquí, sino que comenzáis una nueva etapa, más compleja todavía, donde debéis mantener viva la pasión por las cosas bien hechas, por el trabajo y por el buen hacer. El camino será arduo y lleno de obstáculos, pero lo que habéis aprendido en estas aulas os ayudará a afrontar cualquier reto que se cruce en vuestra ruta hacia el éxito, porque los obstáculos son solamente una parte más del camino. Estoy convencido de que llegaréis allí donde os propongáis. Imaginad cuánto podéis llegar a crecer. No paréis de subir porque el éxito no tiene límites. Pero también debéis asumir la responsabilidad que va asociada a este éxito que hoy habéis alcanzado. Y por ello, devolver el enorme esfuerzo que toda la sociedad ha puesto en vuestra formación, siendo excelentes profesionales y excelentes ciudadanos.
sin perder de vista que detrás de vosotros hay multitud de jóvenes a los que debéis guiar como referentes que sois en su formación y desarrollo personal y profesional. No quiero dejar pasar la oportunidad de lanzar una reflexión. Creo que toda la sociedad debe pararse a reflexionar. Reflexionar sobre nuestras fortalezas y oportunidades para encarar el futuro. Porque lo que hagamos en el presente marcará el futuro. Y si no tenemos claro lo que queremos en el futuro, no podemos afrontar el presente. No somos un país rico en recursos naturales, pero sí que tenemos un activo que vale mucho más, el talento. Los países avanzados son los que apuestan por el talento, justo los que reclaman y valoran a los talentos que salen de las universidades públicas españolas. Nosotros los formamos día a día porque creemos en ellos, porque creemos en sus valores, en su vocación. Les guiamos hacia el futuro con nuestro ejemplo y nuestra profesionalidad. De la misma forma que la universidad ha sabido crear el ambiente propicio para que se desarrolle el talento, la sociedad y sus órganos representativos no pueden quedar al margen. Deben, a su vez, crear el entorno adecuado, su tejido social y económico, para retener el talento y no centrifugarlo. Vosotros sois ese talento, sois claves para el desarrollo del futuro de nuestra sociedad. Os necesitamos para ello. Sed siempre libres, tened el coraje suficiente para buscar nuevas vías y alternativas y afrontad con determinación vuestro futuro, que será el nuestro. Me voy a permitir daros un pequeño consejo, que ya lo han dicho antes, pero me repito. En una época en la que todo cambia a una velocidad vertiginosa, continuar formándose es imprescindible y os animo a que sigáis ese proceso durante toda vuestra vida. La formación es el motor del conocimiento y el conocimiento os abrirá el mundo y os permitirá llegar muy lejos. Vosotros habéis hecho durante estos años Universidad Pública de Navarra. Las instituciones no existen, las forman las personas que la integran, que participan y se desarrollan profesional y personalmente en ellas, como lo habéis hecho vosotros y vosotras durante este tiempo en la UBNA. Sois ya parte de la familia UBNA. Por ello, quería aprovechar para transmitiros y comentaros el plan de vinculación de la UBNA con la sociedad, nuestro proyecto FARUS, porque entendemos que la universidad debe ser un faro de conocimiento que guía a la sociedad y en el que todo el mundo pueda participar de una u otra forma. Este plan tiene como objetivo mejorar la relación de la universidad con su entorno a través de acciones que refuercen su papel de liderazgo en campos como la docencia, la investigación, la transferencia o la divulgación del conocimiento. Estas acciones buscan potenciar el sentimiento de pertenencia en la institución por parte de la comunidad universitaria y de sus antiguos alumnos, así como generar una mayor interacción con instituciones, empresas y la sociedad civil navarra. Y es en este punto donde vosotros tenéis un papel clave. Hoy concluís una etapa de vuestro periodo universitario y estoy seguro de que dentro de unos años gran parte de vosotros ocuparéis puestos de responsabilidad en grandes empresas o en instituciones de relevancia en Navarra. Acordaros entonces de este gran proyecto que estamos lanzando, porque seguro que contactaremos con vosotros y os pediremos que colaboréis con la universidad, como lo están haciendo ahora otros muchos egresados de la UBNA. Y no penséis que os vamos a pedir dinero, que igual sí, sino vuestro tiempo, vuestra experiencia, vuestro cariño, para lograr mejorar nuestra docencia, las capacidades y competencias de nuestros estudiantes, su inserción en el mercado laboral y, en definitiva, la sociedad navarra. Como seguro que lo haréis vosotros, ahora mucha gente, personalmente o a través de empresas e instituciones, dedica su trabajo y esfuerzo de forma generosa para lograr que esta universidad, vuestra universidad, pueda dar un mejor servicio a la sociedad. Durante sus 35 años de historia, que cumplimos ahora, la universidad ha colaborado con más de 3.000 instituciones a través de iniciativas de docencia, investigación, transferencia de conocimiento o extensión. Con el plan de vinculación FARUS queremos incrementar esa colaboración, hacerla más eficiente, más intensa y con más visibilidad. Y en este proyecto es crucial y estaremos deseando que podáis participar de forma activa. En este acto creo que es también muy importante dedicar unas palabras al agradecimiento. Primero y muy especialmente a vuestros padres, vuestras madres y familiares, sin cuyo esfuerzo y apoyo no habríais podido llegar hasta donde lo habéis hecho. En segundo lugar, a todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, que han hecho posible que alcancéis esta meta. Algunas las habéis tenido bien presentes, como es el caso del profesorado. A otras muchas ni siquiera las habéis visto, ya que andan entre bastidores, como son los responsables de mantenimiento, ordenanzas, personal de administración y servicios. Todos ellos son imprescindibles para que cada día este ecosistema de unos 10.000 habitantes, que es la universidad, cumpla con sus funciones, transmitir conocimientos y formar personas en valores y principios. Y por último, aunque no por ello menos importante, a la sociedad en general y a la Navarra en particular, porque vuestro éxito también se debe en gran medida a la apuesta y al esfuerzo que hacemos entre todos por una universidad pública de calidad comprometida con la sociedad.
Finalmente, deciros que esta universidad seguirá siempre aquí y aquí nos podréis encontrar para lo que queráis y necesitéis. Recordad con cariño el tiempo que habéis pasado. Será de los mejores recuerdos que vais a tener en vuestra vida. Vosotros, vosotras ya como egresados de nuestra universidad, sois el mayor valor que tiene la Universidad Pública de Navarra. Agradecer también a Edgar y a Francisco su discurso. Felicidades, enhorabuena a todos y disfrutar de la noche. Muchas gracias. Todavía vamos a escuchar el himno tradicional universitario en Europa, el Gaudeamus Igitur. Para ello, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a acabar con unas fotos de grupos. Para ello, en el fondo del pabellón, vamos a realizar las fotos por centros. En primer lugar, se harán la foto todo el alumnado de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Por favor, se pueden ir acercando las titulaciones de esa facultad. Seguidamente, se harán la fotografía de grupo los estudiantes.